Buenos días para todos, bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de presentación de trabajos en modalidad póster virtual. Les recordamos a los asistentes que este es un espacio que tiene por objetivo conocer el avance de las investigaciones que se encuentran realizando los autores para así poder ofrecer comentarios de mejora para las versiones futuras. Los comentarios que se van a realizar van a estar siempre enmarcados en un ambiente de cordialidad y de aprendizaje. En esta sesión vamos a realizar la presentación de 4 trabajos, de 4 póster. Podemos decir que es una sesión de educación y contabilidad ambiental y social. El primer artículo, el primer póster que vamos a revisar se llama Retos actuales de la educación contable, de Julián Felipe Sánchez y Mayra Alejandra Zambrano. El segundo documento es Revisión bibliográfica de la educación contable en Colombia entre los años 2014-2019, de Juan José Ardila y Estefanía Lopera. El tercer documento, Informes de responsabilidad social, un elemento de rendición de cuentas o una herramienta para legitimar la imagen de las empresas ante la sociedad, de Geraldine Estefanía Contreras y Juan José Ardila. Y el último documento, Contabilidad ambiental, mecanismo de transformación empresarial colombiana hacia la responsabilidad social y el desarrollo sostenible, de Juan Felipe Guerrero, Mayerly Lorena Rodríguez y Sandy Tatiana Mendoza. Si desean tener una mejor visualización del contenido de los pósters que se van a presentar, lo podrán realizar, podrán obtener los archivos a través del enlace que les comparto en este momento. Digamos, el material, los pósters se encuentran habilitados y disponibles para que todo el público los pueda observar. Entonces, en este enlace, que es el enlace del Congreso, podrán verificar, validar los pósters que nos van a presentar nuestros 4 grupos. Solicitamos a los autores activar los micrófonos y cámaras durante su turno de exposición y a los demás participantes les agradecemos mantenerlos apagados durante las presentaciones. A los autores les recordamos que tienen 10 minutos para la presentación de sus trabajos y se les dará aviso cuando falten 2 minutos para terminar el tiempo. La presentación será de manera contigua, por lo tanto, la ronda de aportes y preguntas por parte de todos los asistentes a la sala será una vez se termine la presentación del último trabajo. Bueno, creo que ya dicho esto, podemos iniciar con nuestras presentaciones, para lo cual cedo en este momento la palabra y pues la pantalla a Julián Sánchez y Mayra Zambrano de la Universidad Nacional de Colombia con su trabajo Retos actuales de la educación contable. Muchas gracias, Jonathan. Voy a presentar mi pantalla. ¿Me confirman que la están viendo? Sí, señor. Sí, Julián, ya se está viendo. Buenos días a todos. Bueno, entonces, buenos días para todos. Mi nombre es Julián Felipe Sánchez Gonturiz y junto a mi compañera María Alejandra Zambrano Rodríguez, el día de hoy les vamos a presentar el póster titulado Retos actuales de la educación contable, una mirada al caso de Colombia. Bueno, para empezar, al hablar de las generalidades, el problema que buscamos abordar es la baja calidad del sistema educativo contable en Colombia, donde actualmente existen 149 programas universitarios activos de contaduría pública, donde el 82% cuenta con las condiciones mínimas para operar, mientras tan solo el 18% cuenta con condiciones de alta calidad. Los objetivos de nuestra investigación se enfocan en definir cuáles son las limitaciones, retos, problemáticas y oportunidades de mejora del sistema educativo contable en el país, para así proponer estrategias a mediano y largo plazo, por medio de una metodología de carácter cualitativo y siguiendo un enfoque descriptivo y propositivo. Al hablar de la historia de la educación contable en Colombia, resalta que a principios del siglo XIX la educación contable se dictaba como asignatura complementaria de las disciplinas dominantes, es decir, letras, teología y jurisprudencia. Ahora bien, un primer intento de enseñanza profesional se realizó en 1887, cuando la Universidad Externado de Colombia empezó a ofrecer la capacitación en manejo de libros contables. Posteriormente, y debido al crecimiento económico de inicios del siglo XX, se generó un aumento en la demanda de profesionales especializados en el saber contable, por lo cual se incorporó la disciplina como carrera universitaria por medio del decreto 0356 de 1951. Donde se establece el grado de contador juramentado como el nivel más alto en la formación contable. Finalmente,
Para el año 1965 se incorpora la Facultad Nacional de Contabilidad a la Universidad Nacional de Colombia. En cuanto al panorama actual, pues en nuestra investigación, pues hemos encontrado que la enseñanza contable en nuestro país ha estado enmarcada principalmente por el programa de investigación legalista, en donde la normativa contable, el marco conceptual, la reglamentación comercial y tributaria y demás normativas han condicionado la enseñanza. Entonces, bajo este panorama, hemos caracterizado algunos de los aspectos principales en educación contable y su situación actual. Entonces, el primer aspecto está en los planes y en la enseñanza, donde encontramos que los diseños curriculares de contaduría pública han estado basados en contenidos tradicionales, por ejemplo, asignaturas como la contabilidad financiera, los costos, la tributaria y entre otros, y que están orientados hacia una concepción que privilegia la formación funcional del estudiante sobre una formación en perspectivas alternativas de la disciplina que permitan entender que la contabilidad tiene una función social y organizacional, mucho más allá de una función que solamente sirve a las empresas. Un segundo aspecto es el proceso investigativo, que se ha caracterizado por centrarse en trabajos que han sido mayoritariamente técnicos, con escasos aportes hacia lo social y la continua producción de información para determinados usuarios. El tercer aspecto que encontramos es que pues, en nosotros se ha reflejado un pensamiento acrítico y pues, también se ha reflejado en los procesos de lectura y escritura que hemos llevado a cabo. Y esto es principalmente dado porque los currículos de contaduría pública han incorporado la lectura de normativa, especialmente normas internacionales de la contabilidad, de la información financiera, perdón, que han implicado que el estudiante mantenga pues, una serie de reglas y supuestos como establecidos y dados, que no generan un impulso por cuestionar su aplicación o las implicaciones que pues, tienen en algunas organizaciones. Y en cuanto a la escritura, ya es un poco común ver asignaturas con una metodología de trabajo donde prime la escritura de informes, de reseñas o de ensayos. En cuanto a los programas de posgrado, en nuestro país, pues hace algunos años la modalidad que existía en este tipo de estudios eran los relacionados con las especializaciones en áreas específicas. Pero actualmente pues ya se han desarrollado algunos programas de maestría en algunas universidades, aunque lastimosamente aún no contamos con programas de doctorado. En cuanto a instituciones y normativa, las mayores dificultades que se han visto en educación contable se encuentran asociadas a universidades privadas, ya que en su afán por maximizar sus beneficios se ha perdido el control de calidad de sus egresados, especialmente esto se ha visto reflejado en el poco interés de estas instituciones educativas en la formación de profesionales como dadores de fe pública. Y por último, dentro de todos estos aspectos tenemos el ejercicio profesional, en donde producto de todos los aspectos que mencionamos anteriormente, pues evidenciamos que los profesionales egresados son poco competitivos y obsoletos en el contexto internacional. Entonces, por lo anterior, pues hemos visto que es evidente que el proceso de educación contable en Colombia pues está pasando por una crisis y por ello es necesario pensar en acciones correctivas y algunas reflexiones que orienten la educación contable hacia una óptima situación. Dentro pues, de nuestro trabajo proponemos algunas como impulsar en los estudiantes mejoras en sus competencias argumentativas, ya que el reto que afrontamos es el de interpretar, el de proponer, el de actuar, dominando habilidades en el lenguaje con un enfoque reflexivo. No solamente tomar cosas como dadas, sino también cómo reflexionar sobre aspectos que se nos presenten en nuestro ejercicio. También profundizar los currículos contables en temáticas que aborden las diferentes concepciones teóricas de la contabilidad, para poder entender mejor cómo funciona nuestra disciplina y cómo puede aportar a la sociedad. También propender hacia una formación continua de los profesores
en busca de actualizar sus conocimientos y mantener procesos de investigación de forma permanente, buscando siempre una novedad de contenidos que se puedan transmitir. También incluir en los programas curriculares de contaduría pública de forma integral el ejercicio investigativo y trazar o diseñar problemas en el ámbito teórico con el fin de generar nuevos conocimientos en torno a su solución. Y por último, a nivel de instituciones educativas, especialmente la nación debe empezar a generar políticas que orienten las actividades educativas de las universidades. Y estas políticas pues, deberían ser dirigidas a buscar una regulación en las universidades privadas a través de requerimientos de materiales técnicos o de publicaciones académicas y al fortalecimiento de la universidad pública a través de una fuerte y robusta financiación que les ayude a corregir sus defectos estructurales. Bueno, ya para finalizar, a modo de conclusión, a nivel histórico se puede afirmar que la acción contable surgió impulsada por el desarrollo económico. Ahora bien, la conclusión central de nuestra investigación se enfoca en que es evidente que los centros de educación superior en su función formativa están limitando su ejercicio a aspectos netamente instruccionales en función del sistema económico actual. En relación a esto, es necesaria una transformación del sistema, como ya lo comentaba mi compañera, la cual vaya de la mano de un oportuno, constante y eficiente diseño de los programas de cada asignatura, donde se incluyan estrategias y herramientas que permitan desarrollar en los estudiantes capacidades de indagación, pensamiento lógico y análisis crítico. Además, el cambio también inicia en los estudiantes. Se debe incentivar la construcción de iniciativas estudiantiles, de aspectos investigativos, como por ejemplo en el que estamos, enfocadas en la renovación generacional de las plantas docentes, el desarrollo investigativo y la lucha por la mejora de los planes de contaduría pública en el país, tanto dentro como fuera de las aulas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Julián y Mayra, por su participación. Damos continuidad con el trabajo nominado Revisión Bibliográfica de la Educación Contable en Colombia entre los años 2014-2019, de Juan Ardila, de la Universidad Nacional de Colombia, y Estefanía Lopera, de la Fundación Universitaria CEIPA Business School. Buenos días, claro que sí, déjame ya te presento. Gracias. Ya pueden ver mi pantalla. Si este falla, la vemos. Ok. Bueno, buenos días para todos. Les presentamos nuestro trabajo y proyecto titulado Revisión Bibliográfica de la Educación Contable en Colombia entre los años 2014 y 2019. Nuestro equipo está conformado por Juan José Ardila Eugenio, estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Nacional de Colombia, y Estefanía Lopera Vanegas, estudiante de Contaduría Pública de la Fundación Universitaria CEIPA Business School. Vale la pena aclarar que nos encontramos bajo la tutoría de la profesora Jazmín Esther Chaverra Márquez de la Fundación Universitaria CEIPA Business School y la profesora Ruth Alejandra Patiño Jacinto de la Universidad Nacional de Colombia. Hablando como un poquito más como del objetivo, este se basó en una indagación en donde analizamos los desarrollos bibliográficos de los últimos 5 años en torno a la educación contable en Colombia como reflexión de las tendencias de investigación de esta temática en el mundo. La metodología que utilizamos es una metodología de indagación documental que utilizamos como criterio de búsqueda o referente de educación contable en las 13 revistas colombianas que encontramos más afinidad y conexión con esta variable, las cuales también se encontraban en Google Scholar y EBSCO. De acuerdo a ello, encontramos que de los 62 autores que realizamos en el artículo, solamente 7 de ellos contaban con un índice H, el cual solamente representa el total de un 11,29% frente al total de los autores. Con respecto al tema de las revistas colombianas de las 13 revisadas enfocadas dentro de la variable de la educación contable, ya que fuese de manera exclusiva o con temáticas mixtas y su grave incidencia por el número de los artículos publicados, los hallazgos encontrados fueron los siguientes.
que la revista Activos tenía un porcentaje de participación del 27,66%, Adversia con un 6,38%, la revista Contaduría Universidad de Antioquia con un 6,38%, Contexto con un 2,13%, Cuadernos de Contabilidad con un 12,77%, Entramado con un 2,13%, la revista Lumina con un 8,51%, la revista Científica General José María Córdoba de un 2,13%, revista Colombiana de Contabilidad de un 10,64%, Tendencia con un 2,13%, la revista Latinoamericana de Investigación en Organizaciones con un 14,89%, Universidad de Impresa con un 2,13% y finalmente Visión Contable con un 2,13%. Dentro de todas estas revistas, cabe resaltar que son de Open Access y además de todo, ninguna de estas revistas tiene un reconocimiento en cuartiles de impacto Q. Lo anterior indica que Colombia publica un significativo número de artículos, digamos, en una gran cantidad de artículos con respecto a la variable de educación contable, pero no logra tener un gran impacto a nivel internacional. A su vez, dentro de los resultados de la indagación encontramos una vinculación con 9 temas conexos o temas alternos con respecto a la variable de educación contable. Dentro de ellos hay 38 artículos a nivel nacional. Entre ellos está la incidencia de los estándares internacionales en la educación contable, con un artículo. Historia de la educación contable con 3 artículos. Revisión de literatura de educación contable con 4 artículos. Práctica profesional del contador con 4 artículos. Currículum con 10 artículos. Didácticas educativas con un artículo. Calidad de la educación con 2 artículos. Formación humana con 11 artículos y finalmente contabilidades alternativas con 2 artículos. Dentro de estos temas se puede resaltar que a nivel de vinculación con otros temas, la formación tanto humana y del currículo, pues ya que poseen la mayor cantidad de artículos conexos afines con otros temas. De tal forma que de esta pequeña revisión se puede concluir que, si bien es cierto, Colombia produce una gran cantidad de artículos en torno a la variable de educación contable, no obstante, tiene el gran reto de insertarse en las discusiones internacionales de esta variable tan importante para el proceso de formación de los contadores públicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Juan y a Estefanía por su presentación. Ahora continuamos con la presentación del trabajo Informes de Responsabilidad Social, un elemento de rendición de cuentas o una herramienta para legitimar la imagen de las empresas ante la sociedad, por parte de Geraldine Contreras y Juan Ardila de la Universidad Nacional de Colombia. Hola, buenos días. Ya voy a presentar pantalla. Listo, me confirman si ya la están viendo, por favor. Listo, ya la ven. Ok. Bueno, buenos días para todos y para todas. Ya les vamos a presentar nuestro trabajo, que viene también como interés por parte del Grupo de Contabilidad para Todos y para Todas, con todos. Entonces, nuestro interés por este tema surge a raíz de este cambio ambiental que se ha venido dando y a raíz de este cambio de era geológica que se dio, queremos indagar cuál ha sido la respuesta por parte de las entidades. Entonces, encontramos que... Denme un segundo, por favor, que tenga. Qué pena. Entonces, como les venía diciendo, el deterioro ambiental que está también como interés por parte de múltiples stakeholders despierta la responsabilidad. Creo que no se está viendo. Creo que no se está viendo. Ay, qué pena. ¿Ya? Listo, ya. Bueno, entonces, como les venía diciendo, este deterioro ambiental que despierta la preocupación de múltiples stakeholders hace que las empresas tengan que reaccionar ante esto y tengan que presentar informes de responsabilidad social empresarial. Entonces, ¿qué encontramos? Que con el cambio de este, del Holoceno, de esta era geológica del Holoceno, que significa totalmente reciente, al Antropoceno, que significa humanamente reciente, se empieza a preocupar toda la sociedad y empiezan a presentar este tipo de informes. Entonces, el objetivo de nuestro trabajo de investigación es
establecer, analizar cuál es la finalidad de las empresas de presentar este tipo de informes de responsabilidad social empresarial, y también estudiar cuál es el motivo por el cual las empresas empiezan a presentar información e informes que a los ojos de los stakeholders son mucho más sostenibles, a la vez que empiezan a realizar ciertas actividades que parecen ser más sostenibles. La metodología que seguimos fue un enfoque de carácter descriptivo con una metodología cualitativa y realizando un razonamiento de tipo deductivo, en el cual se realizó el análisis de la literatura encontrada en bases de datos como lo son Google Scholar, EBSCO, Scopus, y entre otras. Ahí encontramos, buscábamos información sobre los informes de responsabilidad social empresarial, contabilidad ambiental, antropoceno y contabilidad. Y bueno, lo que encontramos lo voy a exponer a continuación mi compañero José. Muchas gracias, Steph. Como ya lo mencionaba mi compañera, a partir, digamos, de la contabilidad ambiental y la rendición de cuentas que presentan las organizaciones con respecto a su actividad con el medio ambiente, emergen estos informes de responsabilidad social empresarial. De esta forma, con respecto a las bases teóricas y a investigaciones previas, se puede usar la teoría de la legitimación, que da cuenta de que al emplear estos informes, las organizaciones reaccionan frente a la agenda ambiental de maneras múltiples. Esto en la medida, digamos, de que reacciona en pro de su imagen, ¿cierto?, e intentar desviar la atención de los registros de contaminación. Esto siguiendo a la RINEGA 2001. De la misma forma, estas compañías, digamos, al igual pues como uno podría esperarse, la mayoría de estas compañías se muestran adversas ante los impactos ambientales, más no están dispuestas a ser vistas haciéndolo. No obstante, estas responden, digamos, ofreciendo una visión más verde y comprometida con el medio ambiente, ajustando, digamos, su estrategia corporativa con estos informes de responsabilidad social empresarial para ofrecer una mejor imagen, ¿no? Ya que digamos que tiene como tal objetivo presentar este tipo de información a sus múltiples stakeholders con base en las dimensiones de la triple bottom line, que son ambiental, económica y social. De esta forma, y con respecto a lo anterior, se puede ver, según la teoría, una legitimación tanto estructural como funcionalista, la cual legitima la percepción social que tiene la sociedad con respecto a la organización. De esta forma, se puede evidenciar una preocupación por parte de las organizaciones de iniciar actividades que sean a los ojos de la sociedad más sostenibles. Sin embargo, se hace presente que estas solo hacen uso de herramientas como los informes de responsabilidad social empresarial para legitimar sus acciones ante la sociedad y articularlas con sus propias estrategias, para, pues, digamos, dar una visión más verde de lo que hacen, pero, pues, digamos, evitar y desviar la atención con respecto al impacto que tienen realmente sobre el medio ambiente. Bueno, con base en lo que mencionó mi compañero y con base en la revisión de literatura que realizamos, encontramos que aparentemente las empresas están realizando este tipo de actividades y están realizando estos informes como una forma más de capitalismo y no en realidad para preocuparse por el medio ambiente y ser sostenibles en realidad, por lo que abrimos también un debate de cuáles son las responsabilidades que nosotros desde la contabilidad, ya sea desde la academia o desde la práctica, tendríamos para que se presenten informes de responsabilidad empresarial que en realidad sean mucho más sostenibles tanto a nivel económico como ambiental como social. Bueno, también queremos informarles que en el grupo con todos ya también estamos realizando otra investigación paralela que tiene mucho que ver con estos temas de sostenibilidad y la cual la realizamos con nuestro compañero Julián, que ya se presentó, y nuestro compañero Daniel Monroy. Perfecto, Geraldine y Juan, muchas gracias. Creo que conozco el otro documento, el otro trabajo que están realizando en el grupo. La que presentamos la vez pasada. Sí, correcto. En el evento de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Un buen documento también. Bueno, y ahora pues daremos paso a nuestro último trabajo, pero no por ello menos importante, que se titula Contabilidad Ambiental, Mecanismo de Transformación Empresarial Colombiana hacia la Responsabilidad Social y el Desarrollo Sostenible, de los autores Juan Guerrero, Lorena Rodríguez, Tatiana Mendoza, de la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja. Muy buenos días, ya recalé en un momento, ya comparto pantalla. Dale, Lorena.
¿Ya se está viendo el póster en presentación? Qué pena. Sí, Lorena, ya se puede observar. Todavía se está viendo. Bueno, buen día para todos. Muchas gracias por la invitación a la Universidad Nacional y demás instituciones. El póster se denomina Contabilidad Ambiental, Mecanismo de Transformación Empresarial Colombiana hacia la Responsabilidad Social y el Desarrollo Sostenible. Los integrantes de la investigación son los estudiantes Juan Felipe Guerrero Zamacá, Mayerly Lorena Rodríguez Sánchez y docente quienes habla Sandy Tatiana Mendoza Gómez. Somos integrantes del grupo GICA de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Santo Tomás. Bueno, muy buenos días. Para empezar, el objetivo de nuestro trabajo fue determinar la importancia que tiene el uso de la contabilidad ambiental en el alcance de la responsabilidad social empresarial y el desarrollo sostenible. Para eso, utilizamos una metodología de investigación de tipo cualitativa que, como lo expone Chávez, Zapata y Ortega, hace parte, interpreta los contextos, los sujetos y grupos desde un punto de vista unificado. Y para esta investigación realizamos dos fases, las cuales fueron la primera, una recolección de toda la información y como segunda, un análisis documental. Y para el logro de nuestro objetivo, empezamos haciendo un recorrido por las diferentes bases de datos, documentos teóricos y análisis de los niveles de progreso de algunas compañías colombianas que se han convertido en modelos de responsabilidad social empresarial a través de un manejo de la contabilidad ambiental de acuerdo a las normas internacionales de información financiera, como pues la normativa vigente actual en las compañías colombianas. Y con eso recolectamos la información que aporta al desarrollo del objetivo del presente proyecto. Dentro de las referencias teóricas, nos permitimos contextualizar la temática de acuerdo a Weber, quien señala que existe una correlación entre el resultado empresarial y la aplicación de responsabilidad social empresarial, dentro de la cual se encuentran las dimensiones económicas, la social y, por supuesto, la ambiental, y en donde esa última es donde la contabilidad toma lugar, siendo la contabilidad ambiental un sistema que permite el reconocimiento, la organización, la valoración y el registro de las condiciones y los cambios en los recursos naturales y el ambiente, como pues lo exponen los autores Cabeza, Mantilla y Vargas. Por lo cual, la contabilidad ambiental se convierte en un mecanismo de prevención y minimización de los daños ambientales con una correcta aplicación y maximización de los recursos financieros. Buenos días para todos. Bueno, para entrar en contexto, primero es importante empezar reconociendo que a través del tiempo, pues la mayoría de las empresas siempre se han enfocado en la generación de riqueza, solo, digamos, teniendo ese chip económico sin importar algunos aspectos, sin tener en cuenta, digamos, algunos aspectos de tipo fiscal, legal, social, cultural y sobre todo ambiental, que en este caso, pues, es, digamos, lo que mueve el desarrollo del presente proyecto. Y son aspectos que pueden llegar a generarle pérdidas a la empresa, problemas o impactar negativamente a la organización. Entonces, digamos que todos estos factores evolucionan día a día y se van convirtiendo de cierta manera, pues, en algo totalmente obligatorio. Entonces, aquí es donde es importante entender que toda actividad económica siempre va a estar sujeta a lineamientos, parámetros, regulaciones que se van a convertir en normatividades de tipo totalmente obligatorio. Donde, si bien es cierto, hay algunas empresas que son, digamos, que adoptan este compromiso de cumplir de manera voluntaria, o para otras, digamos, es algo de manera forzada, pero digamos que esto no deja de ser obligatorio, pues, para ninguno de los dos casos. Mientras tanto, pues, digamos, el empresario está cegado en tratar de incrementar los niveles de calidad, de productividad, de competitividad en el mercado, lo que hace que, digamos, de cierta manera, deje de lado todos estos aspectos y no es un secreto, digamos, que él necesita una orientación técnica, procedimental, una orientación que pueda realmente, de acuerdo a lo que él realice, como ceñir esos principios basados en obviamente, en una normatividad aplicable. Entonces, digamos, aquí es donde exactamente toma
o bueno, juega un papel importante el tema tanto de la contabilidad como del contador, porque si bien pues la contabilidad es un sistema de información, el contador, dependiendo directamente de ella, lo que hace es darle forma, fondo a esa información, obviamente para convertirla y pues digamos que servir de toma de decisiones para ese empresario. Entonces, lo que puede hacer es darle esa información al empresario y ese empresario tener esa información de forma segura, completa, fiable y digamos, oportuna, cumpliendo con toda la normatividad vigente aplicable. Entonces, ahí es donde la contabilidad empieza a ser un instrumento, digamos, de organización, porque empieza a clasificar, identificamos, reconocemos los hechos económicos, los medimos, podemos presentarlos a través de los estados financieros y podemos controlar toda esa información para proyectar, prevenir y servir pues obviamente de, digamos, de mecanismo hacia la toma de decisiones de acuerdo a la normatividad legal vigente para el empresario. Entonces, ya aterrizándolo como tal al contexto ambiental, si las empresas, bien sea de manera voluntaria o de manera forzada, cumplen con toda la normatividad vigente que les corresponde, automáticamente están, digamos, pasan a ser responsables. Esas empresas, digamos, son responsables ambientalmente si, supongamos, a través de una buena contabilidad, en este caso, pues ojalá ambiental, la empresa provisione los costos, por ejemplo, de la explotación, supongamos una empresa de explotación minera, entonces que esta empresa provisione los costos, responda por los costos de desmantelamiento, es decir, de todo el levantamiento y restauración del terreno explotado como tal. O si de pronto es alguna empresa industrial, entonces que pueda resarcir los daños, digamos, ocasionados por los gases emitidos, por las partículas, clasificación de los residuos, no sé, reforestación. Entonces, digamos, aquí es donde la empresa se convierte responsable ambientalmente, porque está cuidando el entorno. Y si cuida el entorno directamente, está siendo responsable socialmente porque está cuidando la vida, está preservando no solo la vida humana, sino la fauna, la flora, está siendo modelo de todo el tema de responsabilidad social, de ética, de conciencia ambiental. Entonces ya, pues digamos, ya es responsable ambientalmente y responsable socialmente. Y obviamente, económicamente, lo puede evidenciar, por ejemplo, está recibiendo esos beneficios económicos, obviamente, pues, de su actividad, pero está asumiendo todas las obligaciones económicas que desprenden de su actividad. Entonces, digamos, en este caso, cuando ya se logra la responsabilidad social, ambiental y económica, podemos hablar de un desarrollo sostenible donde la empresa está cumpliendo con sus objetivos y está cumpliendo con todo el tema de, digamos, en este caso, de que no está afectando a nadie. Entonces, de esta manera, aunque el presente estudio pues aún se encuentra en curso, es posible deducir que la aplicación de una correcta contabilidad ambiental para este caso, de acuerdo a la normatividad vigente aplicable, encamina implícitamente a la organización pues a la responsabilidad, fomenta la obtención de recursos, obviamente de utilidades, y beneficios, pero a partir únicamente de bases éticas y de bases de conciencia ambiental que permitan la evaluación, análisis, provisión de costos, cancelación y digamos, respuestas a las obligaciones surgidas a partir de la actividad de la empresa, respondiendo, digamos, por los costos ambientales, disminuyendo a favor del empresario pues todos los riesgos financieros, proponiendo soluciones, sirviendo de orientación técnica en la correcta toma de decisiones y pues digamos que como tal llevando a la empresa al éxito, a la sostenibilidad, a ser una organización totalmente integral y digamos que convirtiéndola en un mecanismo base para la transformación empresarial colombiana que promueve la responsabilidad y el desarrollo sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, Lorena y Tatiana, por la presentación de su investigación, el avance que llevan en su trabajo. Y pues nada, una vez más, agradecemos a todos los autores por sus intervenciones, sus presentaciones, sus documentos que pues nos tocan, nos llevan a temas que aún faltan por investigar, por indagar en nuestra profesión. Y bueno, en este momento damos paso a los comentarios y a las preguntas hacia los trabajos que han sido presentados por parte pues de todos los asistentes.
No sé si de pronto las profes Claudia, la profe Yasmín, la profe Alejandra tengan algún comentario frente a los trabajos realizados, más allá, pues obviamente continuar con esas felicitaciones del trabajo que han venido realizando estos estudiantes. Bueno, yo podría, no sé si me escuchan, ¿sí me escuchan? Sí, señora, sí, profe, sí, adelante. Ah, bueno. Ya no se te escucha. No, profe, no se te escucha. Bueno, fallas técnicas que digamos en esta virtualidad se nos presentan durante el evento. Dos, solo dos. Vamos a darle pues un momento a la profe Claudia para que vuelva pues, a ingresar. Si quieres, mientras tanto yo hago unos comentarios pequeñitos. Profe Alejandra, adelante por favor. Bueno, buenos días a todos. Me alegra mucho como el interés de los estudiantes por empezar, o bueno, por continuar el trabajo en investigación en educación contable, inicialmente refiriéndome a los dos primeros pósters. Pido excusas porque el trabajo de Mayra no lo escuché completo, sin embargo, llegué a las conclusiones y fueron muy relevantes. Me gusta como que vinculen todo. En especial como que se apropien del papel de los estudiantes, ¿no? Interesante que ya no solo se estudie educación contable desde el rol del docente, sino que en verdad se concientice que el papel fundamental lo cumplen los estudiantes. Entonces yo rescato eso, además pues vincular esas variables del contexto como la inversión, entre otras cosas. Respecto a el segundo trabajo, pues validar las revisiones de literatura, yo considero que esas revisiones dan como unas alertas frente a qué temas faltan por investigar, en qué grado de avance vamos, entre otras cosas. Bueno, y los dos trabajos de temas ambientales pues son muy interesantes, sin embargo yo no domino muy bien el tema, entonces pues solamente felicitarlos realmente. Los aportes siempre van a ser relevantes, me gusta el tema, sin embargo, pues desde lo técnico no lo conozco, entonces por eso no me atrevo a hacerles más comentarios más allá. Gracias. Gracias a usted, profe Alejandra. La profesora Yasmín nos tenía levantada la mano. Profe Yasmín, por favor, adelante. Hola, muy buenos días. Prender la cámara porque esta virtualidad no es... Estoy tan peinada y maquillada como la profesora Claudia y la profesora Ruth. Entonces, a mí sí me hago el desayuno. Saludos a los cuatro grupos. Me alegra muchísimo ver las iniciativas. Siempre será vigente, siempre será relevante que los estudiantes de contaduría que nos hemos caracterizado por ser sociales, por ser críticos, estemos pensando en investigar, en hacernos preguntas, en indagar sobre cualquier tema, en profundizar sobre cualquier propósito. Yo voy a hacer referencia a un tema en particular que compete a los dos primeros trabajos, y es la importancia que tiene el llamado que hizo nuestro compañero Julián, que no sé si todavía está por ahí, para que los estudiantes de contaduría pudieran promover cambios significativos en el tema de las didácticas, las pedagogías y los tópicos temáticos de los
de las mallas de contaduría pública en el país. No sé por qué, ¿cierto? A pesar del cambio de los tiempos, de la modificación del entorno, del llamado insistente del contexto a vincular tecnología, pensamiento gerencial, nuevos enfoques financieros, otro tipo de procesos, los programas de contaduría seguimos muy ortodoxos, seguimos girando alrededor de los mismos temas, y si ustedes ven, Juan José y Estefanía Lopera, en su revisión bibliográfica sobre Colombia, hablan sobre cuáles son los temas sobre los que escribimos en educación contable, y muchos de ellos están enfocados, la mayor parte, en temas muy profesionales, ¿cierto? En el tema del esquema técnico instrumental, que desde que yo era estudiante, así de harto, ha sido un llamado recurrente. Hay que dejar la técnica. La técnica es importante, pero no es lo que somos, no es lo que hacemos, no es lo que el país necesita. Si esta es una profesión social, entonces nuestro pensamiento debería estar orientado a fomentar, ¿cierto?, unas mallas curriculares, unos contenidos programáticos que hablen más de eso, unas publicaciones que hablen más del cambio de los tiempos, de los nuevos llamados, de esas contabilidades diversas como el cuarto trabajo de los estudiantes de la Universidad Santo Tomás, pero no solamente en el tema ambiental, sino cómo logramos que las mallas curriculares de contaduría apliquen al concepto de sostenibilidad y cuarta revolución industrial. Cómo los estudiantes de contaduría adoptan un rol activo en vincular esos nuevos llamados del conocimiento, de la sociedad, de las empresas para transformarse. No esperar que las transformaciones vengan de nosotros los profesores que ya estamos cuchos y ya no nos gustan mucho los cambios. Muchachos, felicitarlos. Me parece maravilloso. Yo celebro mucho este tipo de espacios y de procesos, incentivarlos a que sigan escribiendo y participando. Gracias. Muchas gracias, profe Yasmín. Efectivamente, así es. La idea es incentivar a nuestros estudiantes a que continúen ese proceso formativo y de investigación que tanto alimenta, digamos, a la profesión y a desarrollos futuros que podamos tener. Profe Claudia, vemos que ya volviste nuevamente con nosotros. Espero que esta vez sí se me escuche. ¿Sí se me escucha? Sí, señora. Bueno, profe Yasmín, yo también estoy despeinada, así que estamos igual. Bueno. Pero a mí me falta la personalidad para salir despeinada. Vale. Bueno, me uno a las profesoras. Realmente es muy gratificante estas investigaciones que hacen y estas iniciativas de los estudiantes. Y de verdad que lo invitan a uno también a, como docente, a reflexionar. Y no crean que uno también se actualiza con todo esto, ¿no? Sabe uno cuáles son las corrientes que le interesan a los estudiantes. Eso también es un llamado para uno como docente. Bueno, sí destaco los trabajos. Creo que cuando llegué entré un poco tarde, pero el de educación, el que está de Juan Felipe, creo que estaba ahí, y Mayra. Esa invitación, digamos, a revisar los currículos, a revisar la pedagogía, como dice la profesora Yasmín, porque es un llamado a los profesores. Somos un poco reacios al cambio y son ustedes los que deben, digamos, exigir en sus clases esos cambios pedagógicos, ¿no? Tener plena libertad de decirle, profesor, o por qué no optamos por una pedagogía y ahora aprovechando todos estos cambios, es muy fundamental, digamos, ese diálogo estudiante-profesor, ¿no? Pero a mí hay alguna cosa que todos decimos que los currículos, que más investigación y que más investigación, y cuando entramos a unas asignaturas y el profesor lo primero que muestra un programa con unas lecturas,
entonces nos quejamos de las lecturas y no sacamos tiempo. Y realmente para hacer investigación hay que empaparse de literatura, hay que quemarse pestañas y entonces siempre acompañar, digamos, en ese cambio en la educación no es solamente por el profesor, por un cambio del currículo, porque hay un nuevo plan, sino también es un cambio de los estudiantes también, o sea, una apertura a aceptar esos cambios, a meterse mucho más en el campo profesional, pero también de investigación, porque como dice la profesora Yamé, esta es una disciplina de carácter social, ¿no? En los temas ambientales, muy interesante, me parece lo de recurrir a la teoría de la legitimidad, porque todas estas corrientes de reportes de sostenibilidad, de que estamos velando por el cambio climático, van esa corriente. Y muchas veces las empresas quieren legitimarse, ¿sí? Con presentar unas fotos de unos ayudando a unos niños, ¿sí? En sus informes colocan fotografías y cosas, pero ¿cuánto de eso es cierto? Y la certeza de esos cambios ambientales, de esa conciencia de responsabilidad social corporativa, se ve en los estados financieros, se ve en las notas, y es aprender también a leer los informes financieros entre líneas, a ver qué es lo que, si realmente hay un cumplimiento social. De verdad que son buenas iniciativas, el trabajo de Juan José también y compañía, que por ahí los tenía, y creo que Geraldine, Stephanie creo que era también, bueno, ahí me hice un lío, pero ese trabajo preliminar de revisar los artículos que se escriben en Colombia me parece muy, muy relevante, ¿no? Y lo que tú dices, hay producción, lo que pasa es que no tenemos la vitrina internacional. Y yo creo que todos esos pósters son pequeños trabajos, iniciativas de artículos para escribir y me parece que yo creo que ese es el punto de partida para todos. De verdad que los felicito a las profesoras de la universidad que trabajaron el tema ambiental, a los estudiantes del tema ambiental, de verdad, todos muy interesantes y felicitaciones y gracias por estar en el Congreso. Muchas gracias, profe. Julián Felipe, pediste la palabra, por favor, adelante. Sí, entonces, bueno, mi primer comentario es para agradecerle a las tres profesoras. En serio, sus comentarios son muy enriquecedores, no solo para la investigación que estamos realizando, sino en general, pues, para la vida profesional y académica. Me gustaría, pues, un poquito resaltar lo que nombraban las tres del rol del estudiante. Junto a Mayra, mi compañera, digamos que será como el lema central de nuestra investigación, es entender que el estudiante no solo se tiene que empezar a apropiar de la carrera y empezar a buscar cómo por medio de su ejercicio puede hacer que la disciplina avance, pues, a mejores instancias, sino también es el reto tan grande que tenemos como contadores y particularmente como estudiantes, de salirnos de esa burbuja de que la contabilidad solo, pues, es normativa, solo es presentar información, porque sí, es algo sumamente importante y no lo podemos dejar de lado, pero también tenemos que empezar como estudiantes a entender nuestro rol en la sociedad, a que no solo somos informes, solo somos tenedores de libros, sino que tenemos que empezar a tomar los aspectos inherentes a la contabilidad como su método, como sus técnicas, no para descartarlas, sino para empezar a implementarlas en otros ámbitos como son el género, como son la contabilidad ambiental, que aquí la expusieron, que nos permitan, pues, cumplir con esa necesidad que tiene la sociedad, que es dar fe pública de las actividades de una entidad. Entonces, totalmente de acuerdo con las apreciaciones de las tres, agradecer al grupo Interges por permitir estos espacios de debate, no solo, pues, para los estudiantes, sino también para toda la sociedad en temas tan importantes como estos. Muchas gracias. Vale, Julián. No sé, ¿alguien más tiene algún comentario? ¿Alguno de los otros ponentes, de los demás autores, quisiera comentar algo también respecto, pues, al trabajo presentado por sus compañeros? No, bueno, pues nada, no queda más que felicitar a los autores, a los cuatro grupos. Muchas gracias por su participación en el Congreso Interges, por los aportes que realizan, digamos que fortalecen el desarrollo de la profesión, fortalecen y nos permiten ver
esos como, digamos, vacíos de cierta forma que aún nos faltan por trabajar desde la docencia, desde la profesión, desde pues, que uno se está formando, desde uno como estudiante. Son áreas que realmente, pues, digamos, aunque sean en los últimos años han tenido un auge, aún están como pendientes, se tiene esa deuda por realizar investigaciones. Y lo que decía la profe Claudia, llevarlos de pronto a una vitrina internacional, dar a conocer cómo que la investigación que se realiza acá para muchos temas, digamos, no solo educación o contabilidad social, sino otros temas en ámbito que tocan, digamos, la profesión, como los trabajos que realiza la profe Alejandra también de contabilidad y género, contabilidad del sector público también, que son temas que aún se encuentran pendientes o se tiene como esa deuda desde los profesionales de trabajar. Entonces, son temas que invitan, pues, a los estudiantes a ver y incentivarlos como a buscarle ese gusto a algo en la carrera, a algo que los lleve más allá y no centrarnos solamente en el hacer, en el saber registrar débitos y créditos y presentar informes, sino interpretar y analizar de qué efectivamente somos una carrera social que estamos, digamos, en servicios a la comunidad. Parte de nuestra profesión se rige en ello, en que nosotros, digamos, el trabajo del contador va dirigido a asegurar a la sociedad de quiénes son las empresas, quiénes son las organizaciones. Entonces, no perder como ese foco social que tenemos como profesionales nosotros.